Estimados compatriotas, es para mí un gran honor supervisar la labor de que las Fuerzas Armadas, policiales y el personal de salud de Iquitos y de toda la región Loreto despliegan en defensa de la vida y la salud de nuestros compatriotas, especialmente nuestros compatriotas que sufren los estragos de la pandemia generada por el COVID-19. Ustedes están en la primera línea de combate en la defensa de la vida y la salud y han sido testigos de lo difícil que fue la primera ola en esta región y los estragos que causó. Estoy seguro que han renovado sus deseos de luchar contra la pandemia de una manera efectiva. En el año del Bicentenario de la Independencia, que esperábamos fuera un año de celebración, hemos enfrentado la peor crisis sanitaria, económica, política, social y también de valores y de principios éticos que han causado enorme daño a nuestra patria. A todos los miles de peruanos que han partido, y sobre todo a aquellos, los miembros de las Fuerzas Armadas, policiales y profesionales de la salud, les debemos nuestro reconocimiento y el compromiso indefatigable de continuar luchando para derrotar esta pandemia. Solo nos queda trabajar unidos y de manera solidaria, y no dividiendo, hablando y diciendo la verdad, diciendo las cosas como son, con esperanza y con confianza en que nuestro sacrificio y compromiso diario es el mejor homenaje que podemos hacer a todos quienes se han ido. Hoy me siento también honrado y muy contento y emocionado de participar en el bautizo y botadura de 3 embarcaciones construidas por el CIMA Iquitos: el buque Pías Río Yabarí y las motochatas Lores y Castillas para el Ejército. Hitos como hoy, en el que celebramos con el bautizo y la botadura de estas embarcaciones, son un ejemplo de la labor que cumplen nuestras Fuerzas Armadas y su contribución no solo a la defensa de nuestro país, sino también a su desarrollo. Al escuchar y al estar aquí con ustedes esta mañana, me ha venido a la memoria un gratísimo recuerdo. He recordado que tuve el gran honor de trabajar con el contraalmirante Alberto Jiménez de Lucio, destacado oficial de la Marina de Guerra del Perú, que fue el fundador de la Oficina de Investigación y Desarrollo de la Marina Peruana, fue director de los servicios industriales de la Marina entre 1969 y 1971, fue ministro de Industria, Comercio, Turismo e Integración a partir de 1971 y tuve el honor de trabajar con él durante algunos años y luego seguir colaborando con él cuando empezó a desempeñar labores mucho más altas en otro nivel de las Naciones Unidas. Recuerdo muchas cosas de Alberto Jiménez de Lucio y sobre todo la dedicación que él daba a la Marina, al país, su compromiso y su ejemplo. Era un hombre ejemplar de estudios y recuerdo una frase que decía con mucha frecuencia cuando íbamos a verlo sus asesores y sus funcionarios cuando era ministro e incluso cuando era director del CIMA. ¿Viene usted con su solución o es parte del problema? Y lo que nuestro país necesita ahora es que todos seamos parte de la solución y no seamos parte del problema, como nos recordaba Alberto Jiménez de Lucio. Su amistad, su consejo y su apoyo durante muchos años me viene a la mente hoy al ser testigo de la mística de nuestros oficiales de la Marina y la labor única que ha venido haciendo durante muchos años el Servicio Industrial de la Marina. Además, la construcción de estas naves ha permitido crear trabajo en la zona, en la región de Loreto, y son una muestra que cuando apostamos por la modernización del aparato estatal, apostamos por la utilización de nuestros recursos para servir, como lo va a hacer Río Yabarí, a toda la ciudadanía en lugares alejados,
demostramos los peruanos una vez más que juntos podemos hacer muchísimas cosas. Hay muchos otros ejemplos, así como el PIA, tenemos el Plan Taita, tenemos una serie de otras iniciativas que en zonas apartadas y alejadas, como vemos en diferentes partes de nuestro país y sobre todo en una región tan vasta como Loreto, estos programas han llevado los servicios básicos a todas las personas en nuestro país y por eso tenemos que agradecer no solo a los miembros de las Fuerzas Armadas que han contribuido eficientemente, sino a los servidores públicos, especialmente en salud, en educación y otras actividades que realiza el Estado. Estas embarcaciones, estas motochatas, Lores y Castilla, servirán de apoyo para estas tareas que he mencionado y, además de eso, sabemos que el CIMA viene desarrollando una serie de labores de investigación y desarrollo tecnológico que nos permitirán seguir construyendo barcos y ya no solamente barcos pequeños, sino aún barcos mucho más grandes, como lo ha venido haciendo durante los últimos años y lo seguirá haciendo en el futuro. Sin duda, los últimos meses han vuelto a evidenciar la relevancia que tienen los miembros del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea durante los tiempos de paz. Pero paz muy atribulada, una paz con pandemia. Y ahí no ha sido la labor de todos ustedes fundamental para enfrentar los desafíos que nos presenta esta pandemia del COVID-19, haciendo que el esfuerzo del Estado llegue a todos los rincones del país. Como gobierno de transición y emergencia, agradecemos y reconocemos el compromiso y sobre todo la vocación de servicio que tanta falta hace en nuestro país. Y quiero aprovechar para pedirles que sigamos en guardia, que no bajemos la guardia. Vendrá quizá, esperemos que no, una tercera ola y debemos estar preparados en base a la experiencia de este terrible último año. Finalmente, esta mañana también hemos presenciado la vacunación del personal naval que ha estado en la primera línea de combate contra el COVID-19. Hoy me dirijo a ustedes, miembros de la Marina de Guerra del Perú, herederos de la defensa de la soberanía, para que continuemos con esta labor con entrega y patriotismo, a la luz del ejemplo del almirante Miguel Grau, quien luchó y planteó la necesidad de un país armonioso, justo y desarrollado para todos. Muchas gracias a todos ustedes.